Vamos a ver. Aquí están los ganadores. Un aplauso para los ganadores. Eso. Bueno. Siguiente juego. ¿Ya viste? Vamos a ver por acá. Ey, ¿qué pasó? Y no querías participar, ¿verdad? Ya viste que se pudo. ¿Cuál es tu nombre? Luis Miguel. Luis Miguel, ¿cómo te sentís de estar acá? Alegre. ¿Estás feliz? Sí. Te llevas un premio, ¿verdad? ¿En qué vas a ocupar tu premio? Contame. ¿Tenés alguna idea o todavía no? Vas a pensarlo bien. Vaya, perfecto. Y por acá también creo que la mamá. ¿Sí? ¿Cómo se siente de estar acá en esta actividad realizada para todos los niños de la comunidad? Alegre, muy contento. ¿Estás feliz, verdad? Sí, alegre. Porque... ¿Esto es primera vez que se hace o ya tienen días de estarlo practicando? El año pasado lo hicieron. ¿El año pasado lo hicieron? ¿Perdón? Estaba Don Martuel, el hijo de Don Pedro. El hijo de Don Pedro, ¿verdad? Ah, ok. Él va a ver este video. Me gusta enviarle algún mensaje en particular y saludarlo, ¿verdad? Y dándole pues las gracias por esta actividad, ¿no? Ajá, pues ahí le mando saludos, ahí gracias porque él ha hecho esto para los niños, va. Ahí agradecido los niños porque alegre, porque los niños se alegran con el regalito que hacen. Sí, ay, que Dios lo cuide y lo proteja donde se encuentre. Ok, perfecto. Bye. Muchísimas gracias. Ok, tenemos acá entonces. Ahora vamos con el juego del comal. ¿Quiénes son los participantes? ¿Cuántos van a estar? ¿Cuatro o de un solo en el comal? No, uno por uno. Es un vale. Minuto por niño. ¿Cuánto? ¿Un minuto? Un minuto. Un minuto por niño. Ajá, y si se pasa un minuto y no la arranca, está descalificado. Ok. Y el que lo logre arrancar menos de un minuto es el premiado de $15. $15 entonces para el primer lugar que arranque una moneda del comal. Con su boca. Con su boca. Un minuto, vaya, tu tiempo comienza a partir de cuando yo diga ya. 3, 2, 1, ya. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Grítenle a los niños! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! Ahí está, intentando arrancar la moneda sin las manos, a pura boca. $15 el premio. Ahí está la técnica. Con las manos. No lo va a tocar, solamente con la boca. 29 segundos. Van 29 segundos. Todavía puede. Es una moneda de $1 la que tiene que sustraer con su boca en el juego del comal. Tiene que tener cuidado de no tragarse la monedita, ¿verdad? Otra. Ahí va. Ahí hay más monedas. Qué juego. Vamos a ver. Ya casi, casi lo logra. ¿Cuánto tiempo? 10, 9, 8, 7, 6. Y todavía no ha logrado sustraer la moneda. 3, 2, 1. ¡Tiempo! Ay, lamentablemente no pudo el amigo que es el número 2. Vamos a ver qué pasó. Queremos verlo, queremos verlo. Queremos ver, ¿qué te pasó? ¿Por qué no sustraíste la moneda? Está difícil. ¿Ah? ¿Qué moneda? No se puede. Está difícil, ¿verdad? No se puede, la han pegado la mucho. La primera está difícil. ¿Ah? ¿Cómo te llamas? Elvin. ¿Cómo? Elvin. ¿Kelvin? Elvin. Elvin. Vaya, ni modo, ¿verdad? Entonces para el próximo juego, ¿verdad? Se va a poder. 3, 2, 1, ya. Sin manos, por eso yo te lo estoy deteniendo. Sin manos. Vaya. ¿Quién es el siguiente a participar? Aquí está. Aquí está. ¿Cómo se llama él? No sabemos todavía. El nombre del muchacho que está participando. ¿Cómo se llama el niño? Sin agarrar. Ajá. Sin utilizar las manos. Sin usar las manos. Está bien difícil. El juego del comal. Para los chicos, el que logre sustraer la moneda va a poder ser el acreedor de $15. La otra.
Aquí los niños están viendo que está bien difícil poder sustraer esa moneda. 9, 8, 7. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¿Qué pasó? ¿Cómo se pudo? Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a preguntarle al chico. ¿Cómo te llamas? Cristian, ¿qué te pasó, Cristian? No se puede. Mira, tomate una fotografía. Sonreí así para la cámara. Sin la servilleta. Ve, aquí, mira. Aquí, ve. Dale, mira, aquí, ve. Aquí, te van a tomar la foto, ve. ¿Ya? Vaya, ahí está Cristian que no pudo, entonces va a ser para la próxima. Sí, ya. Ya se contempló también. Vaya. ¿Quién era el tercero? Está bien difícil ese juego, ni hablan. Está difícil. Pero sí se puede, ¿verdad? Pedro, vamos con el tercero. Ok. Necesito que gané. ¿Cómo se llama el chico? Saúl. Vaya, Raúl va a intentarlo. Raúl. Vaya, Raúl. Necesitamos, mira, esta ya viste que está difícil, ¿no? Dos intentaron con esta. Ahora tú puedes encontrar otra que esté más fácil. Empezás cuando te diga ya. 3, 2, 1, ya. Vaya, y ahora todos los niños tienen que gritarle el nombre. Dígale Raúl, 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 para que se anime y la quite. Ya está, ahí va con todo. Bien, ahí va bien, ya te vi. Ya casi, bien. Casi lo logra. Sí, va bien, no. Ajá, sí, va bien, ya te vi, va bien. Así, sin usar la mano de abajo. Sin las manos, sin las manos. Pero va bien, ya te vi. Ajá. Ya está un poco difícil. Está poder. Difícil aquí. El organizador del evento nos lo puso difícil. Ahí está intentando sustraer la moneda. Sin las manos. Vaya, yo te la voy a subir, mira. Yo sí puedo hacer esto. Vaya, ahí tiene entonces la posibilidad de poder lograrlo, Raúl. Este comal está bien difícil, se ha dado la vuelta. El juego del comal está difícil. Tranquilo, tenés otra chance. ¿Cuánto tiempo le queda a Raúl? Ya, tranquilo. 10, 9, 8, 7, casi, casi, casi. Lo agarró. Casi lo agarró. 4. Cuidado con las manos, cuidado con las manos. 1. Tiempo. Bueno. Vaya, ni modo, no se pudo también para Raúl. Vamos a ver a Raúl. Raúl. Raúl, Raúl, Raúl. Raúl. Una fotografía. Mira la cámara aquí, ve. Espérate, ahora. Vaya, ¿qué te pasó, Raúl? Mira. ¿Qué te pasó? Contame. Mira para allá. Mira para allá. Contame, ¿qué te pasó? No se puede. Está bien difícil. ¿Ah? Ahí está la impresión entonces de Raúl, no se puede. Ah, ¿va a participar otro niño? ¿Ya se terminó el juego? Ya viene, esta está difícil, pero fíjate que ya la estuvieron probando bastante. Existe la posibilidad que vos lo logres. Tenés un minuto de nuevo. ¿Cómo te llamas? Héctor, vamos con Héctor. Vamos a intentarlo con Héctor. 3. Oíme, Héctor. Yo puedo mover el comal, pero tú no puedes, ¿ok? Tú solo con la boca. 3, 2, 1, ya. Ahí está Héctor intentando sustraer la moneda. Va bien, Tom. Sí. Ajá. Del comal. Está haciendo buen trabajo Héctor desde aquí, bien. Lo veo. Todos se han ido por esta moneda. Todos se han ido por esta moneda. Va. Tranquilo. Tenés tiempo. Poder, vaya, sin agarrar abajo. Tienes tiempo, no te preocupes. Cuidado con las manos. Cuidado con las manos. Ajá. Vaya. Tienes 20 segundos, seguir. Sin agarrar aquí. ¿Cuánto tiempo le queda a Héctor? Ya te cuento. Vaya.
No se puede, está bien difícil. Puede concentrarte, tranquilo. Mira bien dónde vas a poner, vaya. 10, 9, 8, 7, mira ahí. 6, 5, 4, 3, no te des por vencido. 2, 1, 0. La moneda. Es que fíjate que se dio por vencido. Dilo bien, ve. Se dio por vencido. ¿Qué vas a hacer con tu premio? ¿Ya tienes alguna idea? ¿Qué vas a hacer? Contame. ¿Qué vas a hacer? Vaya, qué chivo, mira, va a comprar puentes. Ya tiene su premio, un poquito entilado. Tal vez ahí le decís a alguien que te regale agüita para lavarte, ¿verdad? Y vas a quedarte a mejor. Ahí está el premio. Se llevaron un premio de $5 cada uno porque nadie pudo sustraer la moneda. El premio original era de $15, así que lo demás se lo repartieron entre todos los que participaron. En ese momento se va a hacer el concurso que se llama Toca, Bebé, Toca. Entonces queremos bebés que caminen, vea. Necesitamos 5 niños o niñas ahorita. Perdón, son cuatro. ¿Cuatro niñas o cuatro niños? ¿De qué edades? ¿Qué edades? ¿Qué tan chiquitas? Que comiencen a caminar. A ver. Chiquititos para que puedan reventar la vejiga y puedan participar. Ya hay 4 niños disponibles para poder hacer el juego. 4. A los demás les pedimos de favor que se hagan a un lado. Aquí están los niños pequeños que van a participar. Son los niños más chiquitos. Niños más pequeños van a participar de esta nueva nuevo juego. Bueno, permiso, por favor. Okay. El premio está dentro de la vejiga. Oh, niños más chiquitos. Ahí hay un niño que ya está. Aquí le falta una niña. Que toca una vejiga. No ha tocado la vejiga todavía. Dile que la toque. Está difícil, Carlos, difícil. Está interesante el juego. Vaya, la tocó. Vaya, la tocó. Va, el azul es de la niña más chiquita. La cala ya tocó. ¿Quién más falta? Sí, acérquese. Ella tocó, ahí está. Ya tocó. ¿Quién es su mamá?
Javier, ¿vale? El niño, es que la niña es chiquitilla, no tiene. Aquel niño, Javier, ¿viniste, papá? Javier no quiere tocar la vejiga. Esa es su vejiga, ahí tiene premio. A ver, ahí la están pinchando para ver el premio final del juego Toca Bebé Toca. Vamos a ver, vénganse por acá las ganadoras. ¿Cuál era? ¿Qué le salió de premio a ella en el juego? $5, quiero ver. Vamos a ver, ahí la chiquitita. Le salió premio de $5. Ahí están los $5 que se le van a hacer entrega a la señora. Gracias. ¿Cuánto le salió a ella? Vaya, ella, la mamá del chico, está molesto todavía, ¿verdad? A ella le salió $5 de premio en el juego Toca Bebé Toca. Así que ahí tenemos, todavía nos hacen falta las impresiones. Vamos a escuchar las impresiones de las mamás, a ver qué nos dicen al respecto. Hola, ¿cuál es su nombre? Ana, ¿cómo se siente de participar en esto que está organizando una familia? Es una diversión para los niños. Y a la vez también una bendición, sí, ¿verdad? Sí. Mándale un saludo a la persona que va a ver este video, ¿verdad? Me parece que es el hijo de don Pedro, que ha organizado este evento para toda la comunidad. Y pues, me parece que es por segunda ocasión, ¿verdad? Sí, gracias a él, los niños se divierten, fue una diversión. Y al mismo tiempo me ganan también. Porque mis niños que lloran, pero... Ya pasó, papito, ya pasó. Ya está más tranquilito. Por aquí también hay una chica que ganó. Hola. ¿Cuál es su nombre? Sandra. Usted ganó también, ¿verdad? Con la chica. ¿Cómo se llama la niña? Carla. Aquí está Carlita. Ya lloró un poquito, pero ya lleva un premio, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se siente de participar en esto, en este evento que se ha organizado para toda la comunidad? Contenta. Mándele un saludo a la persona que va a ver este video y que a la vez pues, ha sido el organizador del evento. Bueno, que muchas gracias por todo esto que lo ha hecho para los niños, ¿verdad? Que ellos se divierten también. Ok, sí. Perfecto. Gracias. Todavía hay juegos pendientes por desarrollarse. Vamos a ir hasta el otro extremo a ver qué es lo que está pasando con los chicos que están cercanos al club. ¿Qué vamos a desempeñar en estos momentos? Para este concurso se llama Los Encostalados. Los participantes son 5. 5 participantes, ¿varones? Sí, varones. Cada uno se va a meter en su costal. Y va a hacer una carrera. Ajá, la gallina. Por este lado. Ok. Démelo para ver. Y el primero que llegue a tocar. El primero que llegue a tocar los globos que están allá al final, el primero que lo toque es el ganador. ¿Cuál de los globos? Los que están al extremo o los que están el primero que toque, el primero que toque el globo es el premiado. Ok. Y el premio es de $10. El primero que toque el globo, en el juego de los encostalados se va a llevar $10. Chicos ya se están preparando, chicos que no hayan participado, ¿verdad?
A ver, por aquí están varios chicos que están preparándose para el juego de los encostalados. ¿Los chicos van a retroceder un poquito más o se van a quedar ahí? Vaya, los chicos tienen que venir saltando con el costalito desde donde nos estamos ubicando para que puedan desempeñar el juego de los encostalados. Cuando lleguen a la meta, salten juntos. Vamos a esperar a que se posicionen. Vamos a esperar a que los chicos estén listos y salgan corriendo para desempeñar el juego. Aquí está en el juego de los encostalados. ¿Estás nervioso? ¿Estás nervioso? ¿Pero vas a ganar? Vaya, perfecto. ¿Y tú vas a ganar también? Sí. ¿Vas a correr bastante? Está difícil. Sí, tenga cuidado con el costal, ¿ok? Aquí están los demás chicos. Vale, todos van a correr. Oigan, oigan las instrucciones. Oigan allá, oigan. El primero que llega allá. Oigan. El primero que llega allá saltando, toque una vez que llegan a la pista allá. Es el ganador de 100. De las últimas dos que están allá. El primero que llegue y toque es el ganador. Yo te voy a dar feliz. Vaya, ahí están los chicos. Va a comenzar el juego. A partir de la indicación que nos regalen. ¡Ya! ¡Cuidado, cuidado! Ahí están los encostalados. Ahí están los chicos. ¡El otro! Vaya, aquí está el ganador. ¿Quién es el ganador? Yo. Vaya, aquí, ahí está. Un aplauso. Eso, ¿cómo te llamas? Jonathan. Jonathan, vaya, ¿estás contento? Sí. Vaya, tenga cuidado entonces, guárdelo. Ahora les toca el juego a las chicas. Vamos a esperar hasta que se preparen las chicas y inicien el juego. Vaya, va a iniciar el juego con las niñas. Ahí están, el juego de las encostaladas. Ahí están las chicas también. Ahí ya se tiene a la ganadora. Vamos a ver cómo le va en el premio. ¿Cómo se llama la señorita? Katy Mariela. Katy Mariela, ¿estás feliz? ¿Te costó ganar el juego? No, no está difícil correr con saco. Ya habías practicado. ¿Qué vas a hacer con el dinero que te ha ganado? ¿Tenés alguna idea o todavía no? ¿Lo vas a pensar? ¿Vas a pensar todavía? Vaya, pues perfecto. A disfrutar el premio, ¿verdad? ¿Qué tal está la actividad, doctor? Está bonita, los niños ya van contentos. Ok. Estaba diciendo que iban a comprar cohetes. Hay muchos que están diciendo que van a comprar cohetes. Sí. Otros que dicen que van a ver si a comprar pollo. Lo piensan todavía, comidita, ¿verdad? Sí. La cantidad de niños que se han hecho presentes es la que se esperaba, don Pedro. Esperábamos más. Todavía estamos a tiempo de poder recibir, sí, ¿verdad? Sí, un poquito más de niños, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Entonces, todo excelente, ¿verdad? Ok. Así que vamos a esperar entonces el desarrollo del otro juego. Nos van a indicar por ahí las señoritas encargadas del siguiente juego. En la feria se pichin. En la feria.
al siguiente juego. ¿Cómo se llama el siguiente juego? Este juego se llama trasladar el limón con una cuchara, sí, la cuchara en la boca. Y caminar o correr lo más rápido que puedas sin botar el limón. De preferencia quizás caminando, ¿verdad? Porque se... Pero la que más rápido llegue aquí sin botar el limón es la que gana. Solo son dos niñas ahorita que van a participar. Ok, solamente dos niñas. Pero yo me vengo para acá. Ok, van a participar solamente dos niñas en el juego del limón. Vamos a esperar a que las niñas se posicionen. Vamos a ver qué tal les va en este juego. La primera que llegue allá donde está ella es la ganadora, sin usar las manos. Yo les voy a colocar el limón, hagan presión, sin botar el limón, y en la misma posición se la voy a poner. A la cuenta de tres, sin botarlo, la que más rápido llegue es la que gana. Primero hay que pedirle a los chicos que despejen, ¿verdad? Para que las niñas tengan espacio. Hola, hasta que no se hagan a un lado los chicos, por favor. No van a poder empezar el juego las señoritas. Ahí están, mire qué bonitas, bien sonrientes, esperando las instrucciones y el inicio del juego. Ahí van las chicas, aplauso, la que más rápido llegue, la que más rápido llegue sin botarlo. Se vio algo parejo. Sí, hay que volver a intentar porque se ve algo parejo. Vaya, estas chicas como ya están un poquito más grandecitas, ya tienen un poquito más de agilidad para poder desempeñar el juego. No, hasta que les cuenten hasta tres. Vamos, chicas. ¿Quién llegó primero? Fue la chica de Rayado. Aplauso para la niña. Eso. Aquí está, ¿cómo te llamaste? Mayli Marcela. ¿Cómo? Mayli Marcela. Mayli Marcela, ¿estás feliz? Sí, ok, ahí ganó la chica. Ahí tiene su premio de $10. Vaya, dos varones que no hayan participado. Ahora, el turno de los chicos. Varones que no hayan participado. Vamos a ver, como no, por aquí hay varones que no han participado. ¿Dónde están los varones que no han participado? Aquí está un chico que no ha participado. No ha participado, ¿verdad? ¿Vas a participar ahorita? ¿No quieres participar? Son $10. ¿El premio? ¿No quieres el premio? Para ella también hay chicos. Vamos a ver. Vaya, César. ¿Quién dice César? Vaya, entonces. Vamos a ver, ya tenemos a los aquí dos chicos. Vale, el primero que llegue, donde está la señora, gemelitos. Sin botar el limón, es el ganador. Ponga su boquita aquí. Que tenga el limón, mi moquito, sin la mano. Meta la bandón de guantes. Este juego es de agarre. Es de mucho agarre para que no le caiga el limón. ¿No parece ser? Es. Vaya, acomódese. Vaya, ahí está uno de los gemelitos tratando. Así como él, mira. ¿Mira? Mira, eso. Ahí está. Vaya, háganse a un lado para que los niños puedan tener espacio. Deténela, mi amor. Hacer la fuerza con los dientes a la cuchara. Va, el primero que llegue a donde está la señora sin botar el limón es el ganador. Está un poco difícil con los chicos, ¿verdad? Mira, reina, no lo puedes, es que está muy pesado. Uno
Los más chiquitos. Tenemos que buscar unos limones que estén un poquito... ¿Están pesados los limones? Sí. Sí, va. Pero mira, tu hermano como que sí tiene más fuerza. Tú tenés más fuerza, ¿verdad? Sí, vale, aquí entonces... Sí, ¿cuántas hay en leche? Esta tiene 6 y 2 y 7. ¿Son hermanos? Sí. ¿Vaya? Hoy vaya. Sí. ¡Eso! ¡Wow! ¡Mira! Un limón vaya, el primero que llegue donde está la señora sin botarlo es el ganador. ¡Mira, reina! Ya lo callé. Vaya, hagan espacio los demás para poder... A la cuenta de 3. Salir con los chicos. Oye, ya. El que llegue primero es la señora, mi amor. Vaya, ya, a la cuenta. Fuera. No lo vayan a botar. Se le cayó. Tiene que regresar. Tienen que, vaya, caminando pueden hacerlo. Vale, entonces todavía los chicos van a intentar nuevamente, se van a ir caminando sin correr, pero eso sí, el que vaya más rápido, ahí va, despacio. Allá llegó el ganador de limón, un aplauso. Ahí está el ganador de los varones en el juego de los limones. Vaya, nos queda un juego más por realizar. Sí, el concurso de las sillas. Ok, el concurso de las sillas. Vaya. ¿Cuánto más? 4 sillas y 5 concursantes. El siguiente juego es el juego de las sillas para niñas. Este juego ya nos van a dar las instrucciones para poder verificar cómo se va a realizar. Aparentemente este juego es de poder, van a poner música de fondo y poder bailar a la par de las sillas. La señorita que logre sentarse en la silla va a ir quedando una por una. La señorita que quede al final sentada en una silla, esa va a ser la ganadora. Así que estamos esperando a las niñas con el juego de la silla. Vamos a ver. ¿De qué se trata el juego? Música, de a ver. De la silla. De bailar alrededor de la ¿Va silla. ¿Va música? Y donde la música termina. Vaya, al ritmo de la música, sienta, los demás chiquitos se hacen a un lado, bueno. Solo las niñas. Jóvenes a un lado. Arriba de la música. Ok. Empezamos. Arriba de la música. Ok. Ahí están las chicas. Bailen. Todavía no. ¿Quién se quedó? Vaya. Otra vez. Vaya, ¿y la señorita que se fue? ¿O ya están cabales? Solo son 5. No, ya están las 5. Ah, pues no, ya no son. Vaya, pues después, mi amor, después va a participar. A ver. Ah, vayas. Una silla menos. Se quedó la otra chiquita. Quedan solamente 2 sillas disponibles. ¿Música? Sin agarrar las sillas, solo alrededor. No, el padre.
¿Qué pasó ahí? ¿Quién quedó? Hay que repetir, se repite, ¿verdad? Vaya. Que te paren. ¿Música? Que no se paren. Que no se paren. Que no se paren. A ver. Ahí quedó. Quedan solamente dos participantes y una silla disponible. Música. Hoy van a dar vuelta alrededor, den vuelta. Sin tocar la silla. Den vuelta, miren. Como que van bailando. Todavía no. Sí, como que van bailando, tienen que hacerlo. Sin agarrar la silla. La agarraron la silla. ¿Se repite? Sí, se repite. Ok, se repite. Sin agarrarla. Música. No agarren la silla. No agarren la silla. Ahí está. ¡Aplauso! Vaya, ahí quedó la ganadora del juego de la silla. ¿Cómo se llama la princesa? Saraí. Ok, perfecto, ya te van a entregar tu premio, Saraí. ¿Estás contenta? Sí. Sí, ok. Ahí está su premio de $10. Ahora el juego va a corresponder para los varones. A estos chicos se les va a poner un poquito más difícil. Vamos a ver qué tal nos sale. El juego de las sillas para los varones. Ahí tenemos. De vuelta, que repito, porque entraron. Diri, sí, mi amor. ¿Qué, pero cuántas sillas tenemos? Como que estamos de más, ¿verdad? Cuatro sillas y cinco niños. Sí, y solo cuatro. Falta un niño. No, oye. Falta solo cuatro y cinco sillas. Ah, pues el que ya ganó, no. ¿Quién más? Otro varoncito, otro varoncito. Este era. No, pero este ya participó. Ya. Ya tenemos 5. Ok, música. A la 1, a la 2, a las 3. Están los chicos ya en el juego de las sillas. Los varoncitos ya les tocó volver a jugar este juego. Vamos a ver cómo lo resuelven. ¿Quién será el ganador de este juego? Vaya, quedó uno fuera, una silla. Venga. Todavía sigue. Vamos, Gabriel, todavía sigues. Música. A ver, ahí están los chicos. En el juego de las sillas. Todavía no se sabe quién pueda ganar. ¡Ya digo! ¡Ay! Quedó uno fuera. Una silla menos. ¿Música? Oh,
mucho.